Bienvenidos familia a un nuevo vídeo en nuestra serie Camper, en la que hacemos el amago de camperizar un camión con poca experiencia, pocos conocimientos, con poco dinero. Y todo pues para vosotros, para que os entretengáis y veáis los macroerrores que cometemos, las ida de ollas creativas en las que nos ponemos a hacer azulejos caseros y a veces enseñando algún consejillo. Esta semana en cómo complicarse camperizando un camión a medida, nos vamos a concentrar en la creación de una estantería ultra ligera que ocupe todo este espacio de aquí. Así aprovechando al máximo todos los recovecos de almacenaje, creando un diseño único para hacer este espacio un poco más hogareño y, por supuesto, añadiendo almacenaje sin que visualmente parezca demasiado robusto. Y, por supuesto, haciéndolo todo de forma casera, buena, bonita y barata. No me enrollo más, dentro vídeo. Uy, ¿qué os creísteis? ¿Que íbamos a ir directamente a ponernos a construir? Nanay. Tienes que pasarte tropecientas horas diseñando tu espacio, ya que esto es como ponerse a construir una casa sin el plan técnico del arquitecto. Os recomiendo, si os estáis metiendo en el mundo camper, olvidaros de todo lo que tiene una casa. Esto es un espacio mil veces más pequeño en el que cada centímetro cuadrado cuenta. Y por eso es imperativo que le deis muchísima más importancia y que le dediquéis más tiempo en la fase de diseño para aseguraros que lo que estáis metiendo dentro de este espacio os vaya a ser útil. Técnicamente, aunque este armario vaya a medir aproximadamente unos 15 centímetros, que es súper poca cosa, técnicamente ocupa como un 10 a 15% de la camperización entera. Y en mi humilde opinión, creo que es mejor saber exactamente dónde vas a poner todo en esta fase de la camperización, bueno, luego averiguaré para qué voy a usar cada estantería. Y por eso estáis viendo cómo nos pasamos horas mirando a una pared en blanco para averiguar todo esto. Bueno, después de 3 horas literales dibujando en el iPad, tenemos claro más o menos la distribución de todos los huecos y para qué va a servir cada espacio. Ahora toca organizarnos un poco el día para ver en qué orden cronológico vamos a construirlo. Y de ahí, toca poner las cosas en el tablero. Cuando ya por fin terminamos todos los preparativos para el espacio, Smile se puso a construir la primera parte de la estantería. Lo explicaré más adelante, pero la primera mitad va a soportar muchísimo más peso que la parte superior y por eso estratégicamente hemos elegido un listón mucho más grueso. Para los que estáis todos rayados, tema de homologación y rayados con el tema de qué cosas usar, qué listón usar, qué tornillo, qué tal, que se anclaje, esas cosas no lo miran. Hay una recomendación de que hagas las cosas fuertes y resistentes, pero bueno, nadie va a mirar el listón que hayas usado. Pero por norma general, cosas de peso, yo recomiendo un listón de 3,5 para arriba y en este caso, como ya sabéis, estamos camperizando un camión y el problema más gordo que tiene todo el mundo con la camperización de los camiones es el tema del peso. Y hay que usar material ultraligero. Ya no podemos pasarnos los días mirando por las basuras recolectando pallets porque pesan. Podemos encontrar tableros de aglomerado en el punto limpio porque pesan. Y por eso, aunque parezca una tontería, la primera mitad lo haremos con el listón gordo porque lo necesitamos y la segunda mitad lo diseñaremos de otra forma con un listón más finito. Que aunque solo ahorremos un kilo, todo cuenta. Creerme. Y en día 2 continuamos un poco con lo mismo. Creo que es importante mencionar cómo está Smile construyendo la estantería, ya que es una técnica en la que ayuda a que el peso esté distribuido uniformemente y que no tengas el peso mayor de la estantería soportado encima del tornillo, sino que ambos listones superiores estén soportados por el listón de abajo. Tarda un poco más, pero es más eficiente. Thank you.
Buenos días a todos, nuevo día. Y sí, estamos ahora mismo en casa porque la realidad de camperizar, al igual que cuando estás haciendo cualquier proyecto, no puedes dedicarle 24/7 a eso. También hay otras tareas que hay que hacer. Y si no habéis visto la serie entera de la reforma del piso, nosotros, pues eso, como ves, nosotros hicimos este piso, tardamos un año más o menos en reformarlo y obviamente, como no teníamos ni idea de lo que estamos haciendo, había varios errores. Hice un vídeo que se volvió un poquito viral, ¿no? Es el vídeo que más habéis visto de los errores que cometimos en el piso, que lo pondré por aquí, pero uno de ellos fue el barniz que decidimos usar para la encimera de madera maciza de nuestra cocina, que usamos un barniz del Leroy básico de encimeras, pero en verdad era una caca. Cuando trabajábamos encima de la encimera o cualquier cosa manchaba, no creo que fuese de buena calidad. Y muchos de vosotros me dijisteis que lo mejor para una encimera de madera maciza era comprar un barniz de poliuretano bicomponente, que los que son al agua supuestamente es mejor para encimeras y estas cosas. Me lo he gastado 25 pavos, tío, carísimo. Pero voy a poner ahora a pintar la cocina, porque esto es lo que tienes que hacer a las 9 de la mañana antes de ir al terreno a camperizar. Y como podéis ver, ahora ya que he terminado de pintar la encimera, llevamos 2 horas editando vídeos, ahora toca organizarnos para ir al terreno. Sé que es una tontería, pero siempre he querido hacer esto. Mira, ay, mira, parece que estaba aquí la cámara. Bueno, imprevistos de la vida, hemos tardado 2 horas en llegar al terreno porque nos hemos cruzado con los vecinos y claro, los vecinos que tienen terreno, ¿qué hacen? Regalarte su huerta. Así que bueno, ya que en vez de las 10 de la mañana son las 12, pues vamos a comer, ¿no? Y ahora la fase que toca es, ya que hemos construido más o menos la estructura base de la estantería, ahora obviamente hay que forrar esta estantería y que tenga un soporte. Y ese es el momento en el que Lara y Smail tengan Diógenes y le encanta guardar toda la madera que van recolectando a lo largo de los años, a lo largo de todas las camperizaciones, reformas y tal, que si os fijáis aquí, tenemos aquí una variedad, bueno, bonito y barato, de pino, contrachapado, aglomerado. Y vamos a ir viendo si somos capaces de aprovechar este material para las estanterías. En comparación con la camperización de la furgoneta antigua, la movida es que el camión, como hemos mencionado en 50.000 vídeos ya, que ya estaréis cansados de que me estéis repitiendo, tenemos muchísimo límite con el peso. Y cuando tienes el límite en algo, no te va a quedar otra que gastarte más dinero. Y el material más ligero que podemos utilizar es este de aquí, que es un contrachapado de pino de 5 milímetros. Aunque exista MDF de 3, pesa más. Y vamos a intentar hacer un poco un Frankenstein en la estantería para averiguar la mejor forma de forrarlo usando el menor material posible. También tenéis la opción de comprar cosas en Wallapop, pero si os habéis metido en Wallapop alguna vez, o sea, que es que todo es carísimo, o sea, yo flipo, los españoles somos todos unos tacaños, que la peña está vendiendo cosas casi al mismo precio que nuevo. Y como en la basura es muy improbable que encuentre tableros enteros de contrachapado fenólico de 5 milímetros, no queda otra que ahorrar dinero. Mini consejo, si tenéis intención de camperizar un camión, considerar que os va a salir más caro que una furgoneta porque te obliga a comprar material más caro, ligero. Ya que os he dado consejos aquí que no me habéis pedido nadie, vamos al lío. Cada vez que miro el armario,
la estantería esta, no sé si estamos avanzando. Ya que obviamente esto es complicarnos un poco la vida. Llevamos ya 4 horas solo haciendo aquí Tetrix. Creo que nos quedarán unas 4 más antes de terminar lo que es la estructura esquelética de la estantería. En vez de aburriros con cientos de horas de nosotros básicamente haciendo lo mismo, que es taladrar, clavar, cortar, taladrar, clavar, cortar, pues nada, lo pongo aquí a lo rápido lo que vamos a hacer las próximas horas y a ver si hacemos algo un poco más interesante mañana. Buenos días a todos, ya estamos de vuelta, nuevo día. Hoy, como podéis ver, vamos a seguir con la estantería, pero vamos a hacer algo un poco distinto, el cual quería compartir con vosotros, ya que pienso que para los que estáis camperizando o los que tengáis intención de camperizar en un futuro, es algo que a mí me hubiera encantado saber que existía antes de camperizar nuestra primera furgoneta. Si os fijáis, aquí detrás mío estamos aprovechando estratégicamente la estantería para no solo pasar el cableado, sino que también pasar parte de la tubería del sistema de fontanería de la ducha. Es muy importante tener acceso relativamente fácil a la zona de la fontanería, a las zonas de la grifería, por si tienes alguna fuga, poder acceder a ello. Pero os diréis, ¿cómo voy a acceder a ello si está todo detrás de las paredes o detrás del aislamiento o en este caso detrás del panelado de la estantería? Pues tenemos un truquito. Pero en vez de estar aquí, pues yo qué sé, aburriéndoos con mi narración, voy a enseñaros de in situ. Existen estas piezas que son como unas tuercas, tornillos autoenroscantes, pero que puedes como embutirlos en la madera, ¿no? O sea, que tú puedes empotrarlos permanentemente a un trozo de madera. ¿Y qué significa eso? Pues porque si tú estás creando una tuerca interna dentro de, en este caso, de un listón de madera, pues si hacemos 4 agujeritos a un tablero, podemos coger una rosca normal y corriente para enroscar esa tapa y desenroscar esa tapa. Si esto lo hicieses directamente a la madera con una tuerca o un tornillo, es que fastidiarías la rosca después de abrir y cerrarlo 4 veces. Pero de esta forma tienes un macho hembrado, por decir, permanentemente en la madera. No he visto a nadie usarlos en camperizaciones, me parecen la rehostia y tenéis los enlaces a todos los productos en mi página web. Ahora que por fin hemos terminado de recortar y revestir todas las secciones de la estantería, toca la parte creativa y que hay que tener mucha mano para hacerlo. El revestimiento total de la estantería en sí. Que vamos a usar estos tableros de 5 milímetros para revestirlo. Por temas de pesos y porque sale más barato. Aunque si no tenéis problema de pesos, el MDF es más económico. Y la idea es que voy a usar el marco en sí de la ventana como plantilla para todos los recortes. Que de esta forma, por lo menos, lo que es la curvatura de cada hueco, aunque sean, obviamente, va a haber huecos de diferentes tamaños en cada sección, que por lo menos los bordes tengan el mismo diámetro para que quede más bonito todo. Pero obviamente eso va a ser un puzzle enorme, porque tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 recortes dentro de 2 tableros de madera. Así que si la cago en un recorte, adiós tablero entero. Esto es para tener paciencia y tomárselo con calma. Por cierto, no hay día que no flipo con nuestro generador de All Powers. Ahora mismo tenemos puesto, o sea, mirad por favor, la freidora de aire, el microondas, la nevera y está consumiendo todo un poquito más de 2000 vatios. Y aquí como si nada, en el campo, ¿qué más da? Aquí con toda nuestra electricidad. Baby, you give me all.
Atrasos camperizadores. Ya estábamos en el coche de camino al terreno, pero me acaba de llamar el notas de correos que creo que nos vienen unos paquetillos que estábamos esperando. A ver, tenemos paquetes todos los días, pero en verdad creo que son los depósitos de agua que los hemos pillado de una compañía que se llama Aymara, que es la misma compañía a las que les compramos los depósitos de agua el año pasado en la Pala Furgoneta Camper, ya que era la única compañía que habíamos encontrado que tenía las dimensiones raras para poder tener el depósito de agua en la Ford Transit anterior, y este año, o sea, son los depósitos de agua más baratos que he encontrado en el mercado. 69 euros, o creo que eran 69,90. Bueno, un depósito de agua de 100 litros. También hemos pillado ahí todo el tema de la fontanería, porque, de nuevo, los productos que tenían eran uno de los precios más competitivos y, por lo general, todas estas cosas suelen cobrar bastante el envío, pero si compras varias cosas te sale gratis. Así que, por ahorrarte un euro en una tienda, es mucho mejor que te compres todo de una. Pero bueno, hablaré de ellos más adelante en el tema de la fontanería. Pero de momento quiero ver mis depósitos, que me hace mucha ilusión, porque son muy baratos y soy muy rácana. Sí, no penséis en depósitos de agua, son de plástico. Una vez en el terreno, Smile y yo nos dividimos las tareas para intentar trabajar de la forma más eficiente posible, cada uno dedicándonos a las cosas que se nos dan bien. Smile, usar máquinas de estas con sierras grandes, que me dan muchísimo miedo, y yo trabajando en las cosas donde necesitas un poco más de paciencia y atención al detalle. Ahora que Smile ya ha terminado de cortar el tablero, me va a tocar o llorar de felicidad porque está todo perfecto y no he calculado mal los cortes, o obviamente llorar de la tristeza de que hemos tardado 4 horas en hacer algo que no encaja. Rezar por mí. Oh, ¡qué estrés! No, no estoy preparada. ¡Mira qué bonito! Está perfecto, ¿no? Bastante ras, está perfecto. Esto. Mirar. Obviamente no se va a ver el efecto final hasta tener toda la pared entera, ¿no? Pero más o menos se entiende. Mira. En toda la seccioncita. Pero creo que es una tontería, en verdad. O sea, este es un tablero de 5 milímetros. Podríamos haber dejado la estantería tal cual, haberle puesto aquí una cuerdecita para sujetar las cosas, pero creo que darle este revestimiento le da un toque de pijerío que no veas. No sé, creo que queda mil veces mejor. Y la idea, por supuesto, va a ser que algunas de estas secciones sí que van a tener tapas, puertas, otras las vamos a dejar lisas, que va a ser un poco un mejunje de cosas, pero creo que, no sé, a mí el diseño me mola y le da un toque un poco más original a la camper, que ya lo he dicho en varios vídeos, ¿no? Que yo, por lo menos, cuando veo las campers de la peña, las que camperizan profesionales o las que se venden directamente de fábrica, que no tienen encanto, prefabricado todo, y esto no tiene que ser el gusto de todo el mundo. O sea, tú no tienes que copiar y hacer esto si no te mola, ¿sabes? Pero supongo que esto es un poco un recordatorio que el gastarte un poco más de tiempo, que al fin y al cabo es tiempo, la diferencia de hacer esto que hacerlo de otra forma, y va a hacer que tu espacio, especialmente si tenéis intención de vivir en un camión o una furgoneta, una caravana, que lo va a hacer un hogar, no solo un espacio en el que duermes y cagas, ¿sabes? Mientras viajas. Así que bueno, vamos a ponernos ahora a recortar el segundo tablero para ver el resultado final. Ya está, nos queda, bueno, en verdad nos queda esta última parte de aquí, que es poner el marquito de la ventana, más o menos, para que podáis ver cómo queda la cosa. ¿Qué os parece? Obviamente queda pintar, enmasillar todas las zonas para que parezca todo homogéneo, todas las puertas y esas cosas, pero bueno, o sea, llevamos ya una semana para hacer esto, no voy a hacer un vídeo de
no voy a hacer un vídeo de 40 minutos. Y claro, ahora que lo ves así, vas a decir, y Lara, cada sección, o sea, ¿por qué te has complicado tantísimo la vida? ¿Qué es cada cosa? ¿Por qué has puesto tanta...? ¿Por qué tanto recoveco? Pues es que cada recoveco tiene una función específica. Ahora que está más o menos hecho, os voy a desvelar el uso de cada cosa. Por aquí hemos puesto un salto de 6 centímetros a posta de la ventana para poder poner plantitas y ese tipo de cosas. Y este salto obviamente va a ayudar a que no se caigan las cosas. Aquí debajo vamos a poner dos puertas, seguramente correderas, para espacio extra. Este hueco de aquí, que veis que justamente este revestimiento está a ras totalmente, es porque tenemos intención de tener un salón con que se convierte el sofá en cama. Y claro, la cama, cuando vengan invitados, vamos a querer tener una cama adicional, doble, larga, contundente. Lo cual significa que la cama, cuando se extienda, podremos apoyar el final de la cama en este soporte de aquí para tener una cama a la longitud entera del camión. Y por eso los listones que hemos usado para la estructura de aquí abajo son de 3,5, mientras que los listones de arriba son de 1,2 y 2,5, ya que no necesitaba tanta fuerza. Aquí debajo va a haber dos huequecitos más, pues para nuestras cosas. En este de aquí, como es el más cercano a la entrada, va a ser nuestro zapatero. Y a diferencia del resto, hemos hecho que este hueco de aquí va hasta el fondo del todo, permitiéndonos unos 25 centímetros extra para zapatos, que la tapa seguramente se abrirá de esta forma de aquí. A mi derecha, este va a estar abierto y estratégicamente vamos a hacer que la tapa se pueda levantar para que Smile pueda tener acceso a todas las zonas de fontanería, cableado y ese tipo de cosas. Y como ya he explicado antes, es muy importante poder tener acceso a ciertas cosas. De ahí hacer estas paredes de aquí con esta tornillería, como os hemos explicado antes. Y aquí va a ser una caja creada específicamente para zona de carga. Smile y yo, con todo el tema de YouTube, redes, creando vídeos, Smile haciendo los asesoramientos, estamos haciendo productos digitales, etcétera, etcétera. Como nos sacamos el dinero es con nuestros ordenadores, con cámaras, con móviles, etcétera. Y es algo que cuando tienes mil cosas para cargar, en un espacio tan pequeño, tenerlo todo por todas partes, el año pasado cuando teníamos la furgo acabábamos cargando el ordenador encima de la encimera de la cocina, el móvil al lado de la cama, el cargador de la cámara acababa en el suelo, pues en el espacio que pudiesen. Y por eso hemos diseñado este espacio designado únicamente a cosas de carga. Que toda esta zona de aquí vamos a ponerlo como un felpudo o una tela que tenga así amortización, cada uno con su sección, para poder poner pues aquí el móvil, el otro móvil, el iPad, el ordenador, bla 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 bla, y aquí tener puntos de USB, USB-C y puntos de 220 para poder cargar todo de una. Y así también permitiéndonos cargar todo mientras conducimos en un espacio cerrado y seguro. Subiendo a la siguiente sección de aquí, esto va a ser mi mesa especial para poder trabajar de pie. Así que esta madera aquí es el trozo que corresponde a la madera que hemos puesto en este recoveco de la estantería. Obviamente falta cortarlo, pero para que os hagáis una idea, esto irá así. Lo recortaré de la misma forma para que quede todo bien bonito y uniforme. Esto con una bisagra bajará, se aguantará con dos cadenitas de aquí para que yo mira cómo trabajo, mira cómo edito, ¡ay, qué bien lo hago! Y obviamente estoy trabajando y editando que necesito pues una pantalla para poder trabajar así. Tío, esto de haber engordado y tener tripita viene muy bien. Sujetar todo. Y como es muy bueno tener la pantalla a la altura de la cabeza, por eso lo hemos hecho así, a mi altura, y luego también que haya un poco de hueco más para que si Smile quiera ponerse, que me saque una cabeza, que también esté a su altura. Y los últimos huecos que veis son este de aquí, que básicamente no tengo ni idea de lo que vamos a meter, bueno, decorativo de momento. Aquí va a estar la centralita, o sea, lo que va a hacer que todo funcione en la furgoneta, que monitoriza todo. Y decís, joe, Lara, pero ¿por qué vas a ponerlo aquí tan alto si tú no llegas? Esta zona de aquí va a tener un escalón, ¿vale? Entonces técnicamente voy a estar a 25 centímetros de altura en esta zona de aquí. Y por último, este de aquí, que de nuevo, no tengo ni idea de lo que vamos a meter todavía. Y este último, nada, lo hemos puesto porque no sabíamos qué hacer y por rellenar un poco de espacio, ¿no? Así que nada, chavales, ya tenéis aquí más o menos la estructura final de nuestra estantería. Queda mucho para terminar y seguramente tardemos otro mes en terminar, pero es que si yo me esperase a que estuviese todo terminado para acabar el vídeo y subirlo a YouTube, estaríamos aquí hasta el año que viene. Se trata de mostraros lo que somos capaces de conseguir en una semana. Y es esto, una estantería medio acabada. Pero si queréis ver el resultado final del color que lo vamos a pintar, cómo van a quedar las puertas, etcétera, 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 ya sabéis que esto se trata
trata de causar un poco de intriga. Así que nos vemos el domingo que viene. ¡Chao, chicos!